Este 4 de octubre el mundo católico celebró a San Francisco de Asís, el protector de los animales. Coincidentemente, la Corporación de Deportes Municipal agendó el tradicional Corre con tu mascota, evento deportivo que congrega a los perritos de las casas para que junto a sus amos participen de carreras en el estadio municipal. Caninos de distintas razas y correctamente equipados llegaron a las 10 de la mañana para participar de un día de ejercicio al aire libre. Claro que no podía faltar el que lucía con orgullo su disfraz de carabinero. Ante él se cuadraban los demás. Premios a los ganadores, medallas y comida para el regalón fueron solo algunos de los agasajos que adornaron esta fiesta. Se destinaron categorías para los corredores y sus mascotas. Los microbios, penecas, juveniles y todo competidor se ponían en la meta de partida a medida que los voceaban por parlante, a cargo de Guillermo Yáñez, jefe de deportes de La Pintana. Acá en La Pintana, la municipalidad, la corporación, estamos haciendo un gran esfuerzo en el tema deportivo. Yo creo que ya todo el país lo sabe, pero hoy día ha sido una actividad pensando en las mascotas, con el cuidado responsable. Tenemos un stand ahí con veterinario. Y bueno, que sea una jornada de entretención y recreación para toda la familia. El tiempo pasaba rápidamente. En la tribuna los amigos y familiares de los competidores les hacían barra, mientras que en la pista las mascotas trataban por todos los medios de no dejar mal a sus amos. Oye, Aarón, cuéntame, ¿te gusta venir? ¿Por qué viniste hoy día? Porque quería salir con mi perro a que dé una vuelta y que se sienta mejor. En Penecas, Pelusa fue la ganadora. Ella, junto a su ama, llegaron con tranquilidad a la meta. ¿Cómo estuvo la carrera? Sí, divertida. ¿Y entretenido bien? ¿Siempre viene? Sí, todas las carreras he venido. ¿Y en la primera vez o ya habías ganado? Ya había ganado antes, pero sería primera y segunda. ¿Y siempre con la misma perrita o no? Sí, siempre. Aunque, ¿ah? Hablemos un poco de tu perra. ¿Cómo es? ¿Cómo es la Pelusa? Bien, ahí está. La Pelusa. A un costado de las graderías se instaló un puesto de atención veterinaria. Las médicos a cargo atendieron un promedio de 20 mascotas, además de entregarles información a sus dueñas para que se unan a la tenencia responsable de estas. ¿Cuáles son los casos más comunes que se han dado ahora? Ahora no, porque aquí vienen casi todos los animalitos sanos, porque vienen a correr. Nosotros acá estamos ofreciendo un producto para las pulgas y garrapatas gratis, consulta gratis e información sobre servicios de derratización, fumigaciones, servicios que son gratis, que la municipalidad ofrece a los vecinos de la comuna de La Pintana. Oye, Alejandra, ¿qué te parece que aparte de venir a entretenerse con la mascota regalona, también las pueda atender acá con los veterinarios? Espectacular. Sí, porque por la garrapata, por los bichitos que ella duerme con mi hija. Entonces, súper bien. Oye, ¿qué es lo que le hicieron hoy día? Le pusieron un líquido para las garrapatas, para que no se le pegue. Para animar un poco más el ambiente y de paso entregar imágenes a los canales de televisión abierta que llegaron al estadio, se presentaron las escuelas de judo, taekwondo, además del ritmo de aeróbica. Posterior a ello llegó el turno de juveniles. En esta categoría se presentó una importante cantidad de animales para disputar el puesto del más veloz. Carrera que no estuvo exenta de accidentes. Su protagonista, un destacado fondista de La Pintana, a quien los perros en carrera le pasaron por encima. Nada les obstaculizaba su desenfrenada obsesión por el primer lugar. Sí, la partida estuvo medio complicada porque animal y se tiran otros perros, pero después ya agarramos el ritmo y no fue muy bien. Me parece bueno para hacer una unión de la mascota con el hombre. Cerquita de la 1 de la tarde, con un sol que brillaba como día de verano, llegó el turno de la carrera todo competidor. 2 kilómetros tenían que correr animales y dueños. Los ganadores, una pareja de pololos que, según ellos mismos dijeron a Canal 39, entrenaban justitos, lo cual les dio resultado. Bueno, porque no es la primera vez que la gano. Anteriormente corría con otra perrita y ahora entrené con estos perritos y me aguantaron. ¿Nicole, se entrenaron juntos? Sí, obvio. Siempre, todos los días. ¿Qué te pareció haber ganado? Súper bien, los años anteriores había salido segunda, así que es mi primer año que la gano, así que estoy súper feliz. Y el Brandy también, primera vez. Otro evento redondito, aunque faltó más público que de costumbre, sin embargo se participó con la misma energía de siempre. Se premió a los ganadores y sus mascotas, se regaloneó a los queridos de las casas en su día, y qué mejor que haciendo ejercicio junto a sus amos.